Nunca estuvo en mi mente que iba a pasar algo así, porque supuestamente ellos están para proteger, no para abusar. Cuando yo estaba en México, yo llevaba una vida muy, muy difícil porque yo sentía la discriminación hasta de mi propia familia. Me motivó más porque ser libre como lo soy aquí, desenvolverme quien en realidad yo me sentía que era. Al llegar aquí a la detención, me sentí mal porque casi es estar viviendo lo que estaba viviendo en México. Me metieron a una celda de segregación. El delito era de que uno era un transgénero. Nosotros no teníamos derecho ni de tomar un recreo como lo hacían las otras personas de la detención. Sacarnos esposadas de la celda de castigo al baño, como si nosotras fuéramos unas asesinas a lo mejor, o que nos queríamos escapar, y eso para mí es algo injusto. En ese tiempo yo tenía apenas 3 días de haber llegado. Vino un oficial de migración. Y me hizo que le hiciera sexo oral. Me dio mucho asco. Ellos piensan que porque uno sea un transgénero, sea quien sea, ellos pueden abusar de uno porque uno esté atado de pies y manos. En una celda uno no tiene cómo defenderse. Él me suplicaba que no le dijera a nadie, pero yo tenía mucho coraje. Yo me sentía como que me vigilaban nada más a mí, sentía como el repudio de ellos hacia mí, porque yo había denunciado a uno de sus compañeros. Y eso me estaba haciendo de que yo estaba recurriendo a suicidarme. Yo les pedía que quería ver un psicólogo, les insistía y les insistía, me cansé de pedirles, nunca me hicieron. Cancelé mi asilo, les dije que yo ya no quería nada. Esmeralda was vulnerable to abuse, both in the fact that she was held at all, and clearly as someone who is nonviolent, was not a threat to the community, and then on top of that, to be a person who's transgender. What she ended up suffering was a tremendous violation of her human rights. It certainly is something that cannot be tolerated. Vivo con el temor de que a lo mejor algo me llegue a pasar por ser quien soy o quien fui. Pero ya cuando hablo de todo eso, siento que me desahogo, siento que descanso de todo lo que yo traigo aquí adentro.